presente de Platense, que tiene un técnico de nivel internacional como Martín Palermo? La verdad que estamos muy contentos por lo mostrado, no solamente hoy, sino en todo este nuevo proceso. Es un nuevo equipo, un nuevo proceso, una nueva idea, y bueno, que ojalá siga dando resultados. Hoy se vio un equipo con actitud, con ganas, funcionamiento. En el primer tiempo creo que a defensa lo superamos. Y bueno, es el camino que tenemos que seguir, sumado a la cantidad de juveniles que terminamos jugando en el partido, ¿no? ¿Se puede decir que esta gestión es la continuidad de una gestión exitosa como la que tuvo Bianchini? Sí, no, solamente es una gestión de continuidad de 6 años. Arrancamos con Fernando, seguimos con Pablo. Esta gestión me tocó hacer a mí ser el presidente, y bueno, ojalá siga por muchos años más gestiones desde el lado de crecimiento y de poder dejar a Platense en los mejores lugares. La última pregunta, ¿qué le puedes decir a los hinchas que todavía tienen el miedo del fantasma del descenso? No hay que tener miedo en la vida. Los que tienen miedo no hacen historia, entonces nosotros no tenemos miedo y estamos confiados en lo que queremos y a dónde queremos llegar. Muchísimas gracias. Que acompañen como están acompañando, que tengan fe, que aplaudan a los jugadores como aplaudieron hoy, porque soy un convencido que los chicos nos van a sacar adelante y vamos a lograr muchas cosas. Muchas gracias.